Señor, abre mis labios. Adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Palabra del Señor que ha rubricada en la vida del mártir ofrecida, como prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida. Fuente de fe y de luz de su memoria, coraje para el justo en la batalla, el bien de la verdad siempre victoria, en vida y muerte el justo en Cristo vaya. Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado, fuego lento de amor de la alegría, de servir al Señor es consumado. Concédenos, oh Padre, sin venidad, y tu Señor Jesús crucificado, el fuego del Espíritu de vida, para vivir el don que nos has dado. Está unida a ti, ya que por ti, Dios mío, ha sido quemada mi carne con el fuego. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti, mi carne
invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubiloso. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma está unida a ti, ya que por ti, Dios mío, ha sido quemada mi carne con el fuego. El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado del fuego. Así he sentido el ardor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecid al Señor. Siervo del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzemos con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado
y glorioso y ensalzado por los siglos. El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado del fuego. Así no he sentido el ardor. El bienaventurado Lorenzo oraba diciendo: te doy gracias, Señor, porque he merecido entrar en tu reino. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaba su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, y es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. El Señor es mi fuerza y mi energía. Mi salvación y mi energía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi fuerza y mi energía. Hijo mío, no temas, que contigo estoy yo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, la llama no te abrazará. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y venido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas.
Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Háganos libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros. Llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo mío, no temas, que contigo estoy yo. Cuando pases por el fuego, celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo: nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Dios nuestro, que inflamaste con el fuego de tu amor a San Lorenzo para que brillara por la fidelidad a su servicio diaconal y por la gloria de su heroico martirio, haz que nosotros te amemos siempre como él te amó y practiquemos lo que él enseñó.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
dices, no temas, contigo estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac, corazón de nuestra patria México y de este continente de la esperanza que es toda América. Como todos los días, a esta hora, el Venerable Cabildo, los padres capellanes, nos reunimos para ofrecer a Dios el sacrificio eucarístico por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y pedimos en este día, por Carlos Velázquez Morín, Placomilia Velázquez y Francisca Flores, por su eterno descanso. Hermanos, hoy la liturgia nos invita a celebrar la fiesta de San Lorenzo Diácono. Pidamos a Dios nuestro Señor por todos nuestros hermanos que llevan ese ministerio. Aquí en Basílica tenemos varios diáconos, dos de ellos que nos acompañan en este día, que Dios nuestro Señor les dé esa fortaleza para ser servidores y al mismo tiempo testigos. Ingresemos en los santos misterios pidiendo a Dios su misericordia, que perdone nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad.
gloria a Dios en el cielo. Oremos. Dios nuestro, por cuyo ardiente amor resplandeció San Lorenzo en la fidelidad de tu servicio y en la gloria del martirio, haz que amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres y su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta.
decididos prestar y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. Temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, hermanos, hermanas. La palabra de Dios hoy ilumina
con mucha fuerza esta fiesta que estamos celebrando del mártir San Lorenzo. En primer lugar, se habla muchísimo del servicio. ¿De qué manera podemos nosotros estar disponibles, ser atentos, estar al pendiente del prójimo? Muchas veces no necesitamos ni un reglamento, ni una orden, sino tan solo tener esa capacidad para poder darnos cuenta de que quien tenemos delante necesita algo, le falta algo. Y nosotros, de la manera más sincera y sencilla, en primer lugar podemos acercarnos en el nombre de Jesús para asistirlo, para platicar, para consolar, para hacer presente la misericordia de Dios. Y si es necesario, también de nuestros bienes o de nuestras capacidades, compartirlas con el fin de que nuevamente a esa vida, a veces atribulada, a veces en crisis, a veces en soledad, vuelva a existir la alegría, vuelva a crecer esa fe. Jesús en el Evangelio de hoy nos pone esta imagen del grano de trigo. Indudablemente que sabemos que para que algo en la naturaleza se desarrolle, pues muchas veces empieza de una semillita. Y esa semillita se tiene que plantar y se tiene que cuidar para que dé más fruto. Y al mismo tiempo, esa primera semillita desaparece. Dentro de la tierra, dentro del lugar donde se encuentra, empieza el gran portento de la obra de Dios, que es la vida, para producir frutos. Jesús utiliza esta imagen para que nuestra vida sea de igual manera. Que llegue un momento en nuestra vida que nosotros nos hagamos a un lado y sea Cristo el Señor quien resplandezca para los demás. Así lo ha vivido todas las comunidades cristianas desde el inicio, dando ese testimonio, colocando ante todo lo que es el servicio a los más pobres, a los necesitados. En la comunidad de la Iglesia de Roma, el Papa, junto con sus diáconos, realizó eso desde el inicio de la Iglesia allá en Roma y atendía las necesidades de los cristianos, y no solo de los cristianos, sino de todos los demás que se encontraban en alguna situación de desgracia en esos tiempos. Y dentro de ese servicio se inicia la persecución a aquellos que son los seguidores de Jesús. Y surgen los mártires. Es ese empeño a veces de la maldad humana de desaparecer aquel que en apariencia llega a estorbar, llega a ser molesto, porque es un signo claro del reino de Dios, un signo claro de verdad, de justicia, de servicio, de perdón, de amor, y estorba. Inquieta,
mueve el tapete para verdaderamente poner a las personas y situaciones en crisis. Hay que desaparecerlo. Y así los emperadores de la antigua Roma y de muchos otros lugares empezaron esa búsqueda de los cristianos para martirizarlos, para darles muerte. Y aquí se cumplen las palabras de Jesús a sus discípulos. ¿Eres capaz de tomar tu cruz y seguirme? Y viene la primera pregunta para todos nosotros. En nuestra vida y en nuestras responsabilidades, en nuestras familias, en el lugar donde trabajamos o estudiamos, ¿somos esos testigos de Jesús? Quizás a veces somos inconvenientes o molestos para los demás. Y somos víctimas de burlas, de bullying, de tantas cosas que nos desprestigian, que simple y sencillamente tratan de desaparecernos. Pero la constancia del testimonio continúa. No nos acobardemos cuando tenemos que ser testigos de Jesús y del reino de Dios. A veces pareciera que la cultura o la realidad nos envuelve y nos hace cobardes, que es lo opuesto a ser un mártir, un testigo. Sabemos que en estos tiempos actuales los mártires continúan de manera muy silenciosa y en muchas partes del mundo. La Iglesia y los cristianos son perseguidos y no hay más que leer las noticias, verlas en la televisión, en el radio y darnos cuenta cómo a veces el fanatismo es capaz de querer exterminar las comunidades cristianas, sea en los territorios del Islam. Lo último ha sucedido en la India. Pero también hay otras maneras de querer desaparecer a la Iglesia. El Papa Francisco ha sido muy claro cómo el neopaganismo, la nueva realidad de la cultura actual, intenta nuevamente descalificar, hacer desaparecer a los cristianos. Y ahí es donde nosotros, con valentía, tenemos que seguir siendo fieles. Lo hemos visto con nuestros hermanos en Argentina. Cómo fueron capaces de defender la vida, especialmente contra esa ley que es el aborto al nivel nacional. Y ganó la verdad. Y los no nacidos, cuando menos hasta la siguiente trifulca y batalla legal, están defendidos. Nosotros aquí en México nos enfrentaremos a esto próximamente. Y también nos toca a nosotros decir, soy capaz de defender la vida. Y el Papa lo ha dicho recientemente, hasta llegar a una modificación dentro del catecismo de la Iglesia Católica respecto de la pena de muerte, como algo inconcebible, algo que no debe caber en la mente del cristiano, porque la vida es sagrada. Desde el instante mismo de la concepción hasta su muerte natural. Y sabemos que en nuestro querido México y en este continente de América, la vida se desangra, la vida se pierde. En la trifulca de la corrupción, de la violencia, de tantas realidades
que verdaderamente terminan con vidas inocentes. Pero nosotros, como discípulos de Cristo, debemos ser coherentes y valientes para decir un no, un basta. Esto no se toca. La vida es don sagrado de Dios. ¿Seremos capaces de hacerlo? Empezando con nuestra propia vida, empezando con las realidades que nos rodean. Y una vida que se transforma, y como también el Papa nos lo ha dicho recientemente, una vida que no es nada más en la naturaleza humana, sino también en la naturaleza de la creación toda. Toda vida debemos cuidar. Debemos empeñarnos por garantizar que se cumpla el designio de Dios. Nos la ha entregado para cuidarla, no para matarla. Nos ha entregado este don magnífico para incorporarlo a la vida eterna que Jesús nos ha entregado por su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Seamos pues coherentes. Consecuencias habrá muchas. Quizás nos toque el martirio, solo Dios lo sabrá. Y no solamente un martirio de sangre, sino a veces un martirio de otro tipo de persecución. ¿Estamos dispuestos a eso? Preguntémoselo a quien es nuestra madre y maestra, Santa María de Guadalupe. Ella conoce mucho de estas cosas. Ella llevó en su seno al Verbo eterno del Padre y dio vida, carne y sangre para que Jesús llegara a nosotros y especialmente a estas tierras. Si dudamos, si no sabemos por dónde, aquí está ella. Contemplémosla y que también nos vea ella y nos anime en la fe, como siempre ella lo sabe hacer. Que así sea. Así sea. Invoquemos, hermanos y hermanas, la misericordia de Dios, que con su poder hizo fuerte en el combate al mártir San Lorenzo. Respondemos a cada petición: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Para que todos los fieles, imitando a San Lorenzo, se sientan libres de las ataduras de las riquezas y sepan reconocer en los pobres el tesoro más grande de la Iglesia. Oremos. Señor, escúchanos. Para que los diáconos, llenos de espíritu de sabiduría, sean buenos administradores de los misterios de Dios y no se limiten a anunciar el Evangelio, sino que lo escuchen también en su corazón. Oremos. Señor, escúchanos. Para que quienes tienen poder en el mundo, estimulados por el testimonio cristiano, vivan al servicio de la justicia y alejen las situaciones de miseria y de subdesarrollo. Oremos. Señor, escúchanos. Para que quienes se sienten probados o son perseguidos por el nombre de Cristo, consigan la fuerza que hizo vencer a los mártires en su combate. Oremos. Señor, escúchanos. Para que el testimonio de los mártires fortalezca nuestra fe y dé vigor a nuestra vida cristiana. Oremos. Señor, escúchanos. Por nuestros hermanos Carlos Velázquez Morín, Placomita Velázquez y Francisca Flores, para que el Señor les conceda el descanso eterno y la resurrección al final de los tiempos. Oremos. Señor, escúchanos. Señor Dios Todopoderoso, que socorres nuestra debilidad con el ejemplo de la fortaleza de San Lorenzo,
Escucha nuestra oración y haz que, participando en la pasión de tu Hijo, alcancemos la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos para nuestra bien y nuestra. Recibe benignamente, Señor, los dones que con alegría te presentamos en la festividad de San Lorenzo, y concede que nos sirvan de ayuda para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Lorenzo Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lejos está el cielo y la tierra. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz y la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos. Elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tome y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, ya cuanto descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, San Lorenzo, San Juan Diego y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cada vez que comemos este pan,
Oremos. Alimentados por este sagrado don, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que hemos celebrado en la festividad de San Lorenzo, en el cumplimiento fiel de nuestro servicio, nos haga experimentar con abundancia tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos